Muy buenos días a todos. Estamos un día más con ustedes acá desde CEDECAP Quetzaltenango, desde la ciudad de Quetzaltenango, y estamos para llevarles un curso más de lo que es estos Facebook Live que Molinos Modernos y CEDECAP traen para ti, desde para que tú puedas hacer todo esto en casa. Así que bienvenidos a todos. Esperamos que el curso del día de hoy sea de beneficio para ustedes allá en casa, en la panadería, en la pastelería. Y bueno, vamos a empezar. Y como el día de como la semana pasada, vamos a darle la bienvenida a Selvin. Hola, ¿qué tal? Selvin Top. Gracias, Eric. Buenos días a todos. La verdad que estamos muy contentos nuevamente porque ustedes ya están ahí pendientes de esta transmisión. Sabemos que las medidas que se toman, pues, de parte del gobierno es por el bien de todos, ¿verdad? Lo mejor es permanecer en casa, pero nosotros como empresa de Molinos Modernos tenemos un compromiso, y ese compromiso es con nuestros clientes, de poder mostrarles las bondades de nuestros productos y que puedan permanecer en casita y así seguir aprendiendo. Así es de que, sin más, nosotros vamos a iniciar con este curso que hemos preparado de donas, porque también lo han estado solicitando. Entonces, así es como vamos nosotros elaborando los cursos, ¿no es así, Eric? Así es, Selvin. Y exactamente, como lo decía Selvin, vamos a estar elaborando donas. Donas con premezcla, o sea, prácticamente lo que les quiero presentar acá es a nuestra invitada, ahí sí que la harina que vamos a estar utilizando el día de hoy, que es nuestra premezcla de donas. La conseguimos en una presentación de 4 libras y, como está acá también, por arroba. Entonces, vamos a estar trabajando con esta premezcla, muy fácil de utilizar. Como ustedes ya vieron, estas hermosuras que vamos a elaborar hoy junto a Selvin. Y quiero darle también la bienvenida a nuestro amigo Fernando López. Por favor, Fernando, el día de hoy sí lo vamos a... Porque buenos días. Por ahí nos dicen, es que Fernando solo es a vos y no lo conocemos. Pues bienvenido, Fernando. Gracias, Eric. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Ya bien lo decían los compañeros. La empresa Molinos Modernos ilusiona mucho en compartir con todos ustedes, los clientes, este tipo de productos. Y no cabe duda que están pendientes, porque la semana pasada hubo más de 300 personas viendo la transmisión. Y mencionar también lo que cuántas veces se reprodujo el video, ¿verdad? Así que para nosotros es un gusto poder estar con ustedes hoy compartiendo el especial de el producto de donas con premezcla. Perfecto. Sí, ya tenemos, solo les cuento, compañeros, tenemos ya más de 150 personas que están ahí viéndonos. Y bueno, bienvenido también a nuestro camarógrafo ahí, don Rosendo Castillo. Bienvenido, don Rosendo. Y vamos a estar elaborando la premezcla. Y como ustedes pueden ver, de este lado tenemos nuestra batidora, que es algo que vamos a estar utilizando el día de hoy. Pero hoy vamos a utilizar un instrumento que es el gancho, ¿sí? ¿Cómo más le llaman a esto? Colita de cochino. Colita de cochino, dice. También, bueno, sí, tal vez podría ser el gancho para poder amasar en nuestras donas del día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer una masa. No es un batido como lo que hemos estado viniendo trabajando. Vamos a hacer una masa. Así es. ¿Cuáles son los ingredientes, Elmi? Bueno, por supuesto, tenemos como ingrediente principal la premezcla de dona, ¿verdad? De ahí vamos a estar incorporando huevo, agua fría, muy importante, y levadura fresca. Tenemos por acá también esos 4 ingredientes nada más para formar las deliciosas donas. 10 minutos es lo que va a tardar en salir esta masa para donas. Y vamos a irnos de una vez con el proceso, por el tiempo que es oro para nosotros. Y vamos a integrar lo que es huevo, agua y, por supuesto, lo que es la premezcla y la levadura, ¿verdad?
Como estamos haciendo una premezcla, el orden de los productos no importa. Usted puede agregar todo junto, pudiera agregar uno por uno, pero yo el día de hoy lo estoy agregando todo junto, ¿sí? Vamos entonces con nuestra batidora, vamos a levantar el tazón y vamos a irnos unos 30 segundos a velocidad baja. ¿Qué quiere decir esto? Lo que necesito es formar la pasta o la masa, ¿sí? Entonces por eso vamos a agregarlo poco a poco con velocidad baja. Y vamos luego vamos con, ¿cuántos minutos, Selvin? Sí, aproximadamente 12 minutos, ¿verdad? En velocidad número 7, que es lo que necesitamos para que se forme una masa consistente y así ya poder elaborar las donas. Ok, perfecto. Vamos entonces con 7 minutos, nos decía, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, de 10 a 12 minutos a velocidad número 7, en el caso de lo que estoy manejando, mi batidora tiene de 1 a 10, la vamos a colocar en velocidad 7. Mientras que esto pasa, son 7 minutos que van a ir nuestra masa para que pueda alcanzar. ¿Qué características, Selvin? Bueno, hablemos un poco de la masa. Correcto, sí, bueno, lo que necesitamos es primero tener una masa consistente, que sea consistente y sobre todo que tenga elasticidad. Necesitamos que tenga elasticidad y a esa elasticidad nosotros le llamamos como gluten, ¿verdad? Entonces queremos que desarrolle bonito a la hora de que las estemos friendo. Entonces sí necesitamos por lo menos de 10 a 12 minutos para formar esa elasticidad. En casita me imagino que ya de algunos se ha estado preguntando ahí si puede elaborar este producto a mano. Por supuesto que se puede hacer a mano, se hace una pileta y se van integrando todos los ingredientes. Lo único es que sí va a tener que sobar más tiempo para que me logre desarrollar bien y esas donas salgan bonitas. ¿No es así? Así es, Selvin. Y bueno, ya está en el proceso de agarrar elasticidad a nuestra masa. Como decía bien Selvin, es un producto que va a leudar. ¿Qué quiere decir esto? Le vamos a integrar aire. Entonces necesitamos una masa que pueda encapsular ese aire y que pueda subir. ¿Qué pasa si no tengo un buen amasado o una buena elasticidad? Lo que va a pasar es que ese aire no va a quedar encapsulado y va a ir escapando de la unidad, y eso es cuando nos queda una unidad pesada y bajita, ¿verdad? El día de hoy vamos, si tenemos unidades gorditas, pachoncitas, hermosas, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Sí, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la fórmula. Vamos a pedirle ahí a nuestro camarógrafo para que nos pueda sacar un poquito la fórmula. Vamos a estar viendo ahí la fórmula para que ustedes puedan tomarle una captura de pantalla. Bueno, vamos entonces con nuestra fórmula del día de hoy. Estamos utilizando 1 libra de premezcla. Estamos utilizando para esta libra de premezcla 2.5 onzas de huevos. Estamos utilizando 5.5 onzas de agua fría. Ojo con esto, el agua fría está aproximadamente a 8 grados centígrados. Ya vamos a platicar por qué agua fría. Luego vamos a estar trabajando con levadura, 1/2 onza. ¿Por qué está en rojo la levadura? Porque va a depender de la ciudad o en el lugar que usted esté. Si hay mucho calor, esta levadura podría ser un poco menos de 1/2 onza. Si hay mucho frío, podría ser un poco más de 1/2 onza. El día de hoy acá en nuestro centro de producción estamos a una temperatura ambiente de unos 26 grados, hay calorcito de hecho. Entonces nos vamos con 1/2 onza de levadura, que es lo regular para climas cálidos, no, perdón, climas que estén ni muy cálidos ni muy fríos. Entonces ya saben,
Si hay mucho frío, más levadura. Si hay mucho calor, menos levadura. Ya ustedes sabrán cómo reacciona en el área de producción de cada panadería o de cada pastelería, ¿verdad? Pueden tomarle ahí una captura de pantalla. Luego vamos a hablar del ganache, pero como ya lo están viendo por ahí, pero vamos a hablar seguidamente, porque esto es una formulación para lo que es el decorado, la cobertura que está, ¿verdad? Todavía le falta, ¿verdad? Sí. Todavía nos falta ahí unos minutitos. Solo quiero enseñarle a las personas. Vean, cuando no hay elasticidad, hago esto y se rompe, ¿sí? Entonces, vamos a estar haciendo este ejercicio de estar viendo la elasticidad. Por ahí podríamos tener un poco de bajo volumen, pero es por la máquina que está dándole, y hay un poco de interferencia en el ambiente, ¿verdad? Entonces, pero bienvenidos a todos. Si usted nos acaba de sintonizar, si acaba de integrarse al grupo, bueno, estamos haciendo donas con premezcla de molinos modernos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar apoyándoles a ustedes con sus dudas, interactuando. De hecho, me gustaría que empecemos a interactuar. Sí, por supuesto, ¿verdad? Yo creo que a lo largo del trabajo uno va viendo cómo el producto necesita tener esa elasticidad. Nos lleva un poco de tiempo de máquina, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a esperar unos 12 minutos ya para poder formarlo. Algo muy importante es saber cómo surgieron las donas. Bueno, anteriormente, en la antigüedad, pues la dona era solo una bolita sin el centro. No tenía el centro, pero a alguien se le ocurrió ya hacer un centro, y eso vino a hacer que la dona pues saliera bien seca, no absorbiera grasa, porque esa es una de las características muy importantes de la dona. Cuando estemos friendo, ustedes se van a dar cuenta de que la dona no tiene por qué tener exceso de grasa en el interior. La capa de grasa solo es en la parte de arriba de la superficie para dorarla, ¿verdad? Pero sí vamos a estar mostrando cómo tiene que ser la dona. Y también, pues, bienvenidas sus dudas. Por ahí ya nos preguntan si se puede hacer con aceite o con manteca. ¿Qué podemos sugerir ahí, Porque ya nos están preguntando si podemos utilizar manteca o podemos utilizar aceite. Bueno, podríamos decirle a la persona que nos pregunta que vamos a tener diferentes características. Por ejemplo, si nosotros utilizamos manteca vegetal, lo que va a suceder es que la dona va a salir bien doradita y de un dorado excelente. Pero cuando utilizamos aceite, por ser líquido, por tener una densidad distinta a la manteca, entonces lo que hace es filtrar en la dona, y ahí es donde muchas veces o sale con un color muy dorado uno, y otro que también sale muy grasosa. Entonces hoy les vamos a estar dando esos pequeños tips para que ustedes puedan hacer una dona de calidad en sus casitas. Vamos a ir viendo ya cómo está la elasticidad de nuestro producto. De hecho, ahora sí se oye mejor. Ahora estamos vean esto, ¿verdad? Ya tengo una elasticidad en la cual puedo ya venir y decir, bueno, ya está esta masa, ¿verdad? Vean, vamos a venir, hacemos la prueba también de lo que es el desarrollo, y tenemos un desarrollo muy bonito. No, ¿verdad? Se tiene que romper, ¿verdad? No se tiene que romper. No, bueno, hay que tener mucho cuidado. Hay una situación donde usted pues tiene que tener una elasticidad de este tipo. No se rompe. Si usted ve, estoy con el dedo, y a la hora de romperse, pero ya le estamos dando bastante ahí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no logramos la elasticidad adecuada? Bueno, va a pasar lo siguiente: no vamos a obtener el volumen que nosotros necesitamos. Para todos los que nos sintonizan, sabemos que hay de diferentes panaderías también. Yo el consejo que les doy es que la masa tiene que quedar refinada como una masita de francés. Y así pues vamos a tener las características
óptimas del producto. Vamos a estar viendo acá ya la masita, ya la tenemos por acá. Ya tenemos la masa lista. ¿Cuál? A ver, quiero hacer una pregunta, a ver quién me la puede responder. ¿Cómo puedo saber yo el rendimiento de esta masa? Usted se la sabe, ¿verdad, Selvin? Por supuesto, ahí estamos. Vamos a ver quién me puede responder cómo sé yo el rendimiento de esta masa. Lo hemos dicho en los programas anteriores, que hemos estado platicando de rendimientos. Vamos a ver, entonces, necesito, ahorita no lo vamos a enfocar porque si no, si nos da rendimiento, pero vamos con unos saludos. Fernando, ¿qué dicen? Sí, Eric, claro. Saludamos a Fabiola Ábalos, que nos sintoniza, también Karina Aragón, está al pendiente y pregunta si este tipo de producto también se puede hornear. Por supuesto, se pueden hacer las donas horneadas, solo que el día de hoy estamos trabajando la dona y es una fritura. Entonces, normalmente pues la dona es muy sabrosa así frita, hay quienes prefieren horneada. Sí se puede trabajar con la premezcla de dona, pero tenemos que hacer ahí ciertos ajustes en la formulación. Es por eso que el día de hoy la vamos a estar enseñando, pero como una fritura. Sí se puede, ahí en casita les decimos que sí se puede. Gracias, Elvin. También saludamos a Marta Lidia de la Cruz, que está en sintonía. Que está respondiendo, ¿verdad? Sí, está. Ella dice, exacto. ¿Qué dice? Ella dice que sí, primero lo que se tiene que tener en claro es la cantidad de masa que se obtuvo de la mezcla que ya se preparó. Entonces eso lo vamos a tener y ahí tenemos 24.23 onzas. Definitivamente, el rendimiento, y muy bien Marta dice, pesándola, sí, es muy cierto. Pero algo muy importante, en papel, se podría decir en fórmula, podemos sacar rendimiento. ¿Cómo? Sumando los ingredientes que he utilizado. El día de hoy utilizamos ¿cuántos, Elvin? Sí, por supuesto, estamos trabajando el 100% de la premezcla de molinos modernos. Eso equivale a una libra. Un 17% de huevo, 15 a 17% equivale a 2 onzas y media. Agua fría, muy importante. Estamos trabajando un 35%, y de levadura fresca solo estamos trabajando el 3%, ¿verdad? ¿Y la suma de eso cuánto sería? Sí, nos da 24.5 onzas. Ok, y yo acá en mi masa tengo 24.2.3, o sea que estamos en el margen, en el rango de lo que es un buen rendimiento. Aquí puedo decir yo, pesé bien porque mi masa pesa lo que mis ingredientes así lo desean, ¿verdad? Entonces vamos a, ya aquí tenemos nosotros nuestra masita, y como pueden ver ya nos estamos pesando, dividiendo en 4 onzas el par. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer las unidades de 2 onzas. Y ese es el peso estándar, ¿verdad, Eric? Que se maneja en todo el mundo, ¿verdad? Mire, una dona estándar que estamos hablando, vean, es. Miren, esto ya lo empaqué. Ya se lo listo para mi casa. Vean, esta dona es de 2 onzas la unidad. Es que me pidieron, mi nena me pidió un saludo ahí para mi familia. Me pidió una de manía, una de chocolate, una de azúcar, ¿verdad? Eso, muy bien. Es broma, vamos. Esto, de veras que quisiéramos nosotros poderles compartir a ustedes todos estos productos. Pero bueno, el día de hoy estamos haciendo donas, ya las hemos pesado. Y se las vamos a pasar acá a Selvin y a Fernando para que nos ayuden a bolear, que es el primer paso, ¿verdad, Selvin? Correcto, y lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a tomar la masa, como aquí tenemos para 2 donas, hay 4 onzas. Vamos a ir midiendo para que tengan el mismo tamaño, ¿verdad? Las queremos de 2 onzas cada uno. Entre más nosotros boliemos, va a salir una costra en la masa. Entonces no queremos que se vea eso, sino que quede lo más lisito posible, ¿verdad?
Vamos a hacer otras por acá. Bueno, vamos a empezar a saludar a Marta Lidia Cruz, a Verónica García de Méndez, dice, y si no tengo ese tipo de batidoras, bueno, habría que hacerlo a mano, Vero, ¿verdad? Hay que hacerlo a mano, pero sí nos va a costar un poquito más. María de Rivera, saludos para María. Ofelia Sánchez nos está también sintonizando y dice, ¿qué consejo me dan? Ya que he intentado hacer las donas, pero cuando las manipulo, ya para freír, se me deforman, dice, y ya no salen redondas. Algo muy importante, ¿verdad? Es la manipulación antes de la fritura. Lo vamos a platicar cuando estemos en ese por tiempo. Por supuesto, Eric, ¿verdad? Vamos a estar ahí. Algo que sí yo les puedo decir es de que cuando ustedes utilizan las harinas de molinos modernos, no pasa esto, ¿sí o no? Correcto, sí. ¿Verdad? Porque a veces es cuestión de qué harina está utilizando, ¿verdad? Y definitivamente la fórmula, proceso, el tiempo de fermentación, todo esto tiene que ver, ¿verdad? Pero vamos a ir paso a paso para que el día de hoy, en todo esto que estemos haciendo, no les pase esto, ¿verdad? Vamos con más saludos. Gracias, Eric. Sí, un saludo ahí muy grande para doña Sandra Polanco, que está pendiente siempre ahí de nuestros cursos. Doña Ofelia también, incluso hemos interactuado con ellos ahí por vía WhatsApp. Ya nos han enviado fotos, imágenes de los productos que han estado elaborando, pastel de zanahoria, pastel frío. Y ese es el objetivo nuestro, ¿verdad? Que ustedes lo hagan también en casita. Muy bien, vamos a saludar a Mari Sierra. Bueno, algo muy importante, y sí creo que lo vamos a hacer acá. Exacto. Porque hay una figuración que no tiene reposo. La dona sí le vamos a dar un tiempo de reposo, pero hay una figura que no tiene tiempo de reposo, Selvin. Exacto, eso le iba a decir Eric. Para trabajar el submarino, tenemos que terminar de bolear y luego empezamos ya a figurar. Y lo vamos a hacer ahorita. Vean, vamos a tomar acá una unidad y venimos y empezamos a quitarle el exceso de aire si tuviera, ¿verdad? Y vamos podemos manejarlo también, ahorita lo está manejando con grasa, ¿verdad? Exacto, con grasa, puede ser con un poco de harina untado en las manos para que no se pegue. El largo, bueno, el largo es muy importante, tiene aproximadamente 12 centímetros de largo y lo vamos a estar dejando así de esta forma. Ya tengo una bandeja por acá con un poco de harina, vamos a colocar acá esta unidad. ¿Cuál es el nombre? ¿Nos dijo Selvin? Submarino, muchos le dicen pepino también, ¿verdad? Ah, bueno. En otras regiones le llaman pirulín. Pirulín, pimpón. Sí, pero nosotros le llamamos pues submarino, ¿verdad? Tenemos una bandejita aquí ya con harina, ¿por qué? Porque ahí le vamos a responder a la persona que nos decía que se le desfiguraba. Es uno de los problemas, ¿verdad? Cuando levanta el producto, exacto. Entonces, muchos trabajan con manteca. Bueno, también se puede trabajar con manteca, pero con harina les va a permitir levantarlas más fácilmente. Definitivamente, y ese es uno de los problemas que a muchas personas les da ahí sí que cuando manipulan las piezas antes, cuando ya se va a la freidora, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es eso, que coloquen harina. Yo sí les recomiendo mejor harina, ¿sí? Las personas que lo hacen con grasa, tal vez ya tienen un cierto grado de profesionalismo, ya tienen experiencia, ya son más profesionales en esta rama, ¿verdad? Así es, Eric. Bueno, ahorita estamos ya dándole un tiempo de reposo porque necesitamos que a la hora de figurar la dona, pues no se vaya a contraer por la fuerza de las harinas. Lo que pasa si las figuramos ya desde un principio es que se contraen. Entonces, yo les recomiendo unos 10 minutitos de reposo. Perfecto. 10 minutos, perfecto. En esos 10 minutos vamos a dar saludos, digo yo, ¿verdad? ¿Qué te parece? Sí. Bueno, para Richie Girón vamos a saludarlo. María Rivera dice, se puede medir en ondas de facha, dice. Bueno, me imagino que se refiere a las medidoras de onzas, que los fachas aquellas que tienen onzas. Podría ser, pero sí, preferiblemente una pesa, si no es digital, de relojito, no son tan caras, ¿verdad? Amanda Hernández, saludos para ella, que nos está sintonizando.
María Teresa Cuellar nos está también sintonizando, y tenemos ya 305 personas que hoy están con nosotros haciendo estas ricas y deliciosas donas, ¿verdad? Anita Castillo, saludos para Ivonne Natareno, igualmente Richie Girón, ya habíamos saludado a Richie, dice, entonces a mano, ¿cómo dijo el chef? Dice, bueno, vamos a hacerlas a mano si no hay batidora de este tipo, semi-industrial, son estas, si no tienen industrial o semi-industrial, batidora a mano, no, si no, ahí, por ser una masa, ¿verdad? Por ser una masa, ustedes la ponen ahí y seguramente va a empezar a echar humo en la amasadora, ¿verdad? La sí. Batidora. Tenemos un saludo para Iris Guevara, saludos desde Grecia, nos escribe. También Osvaldo Hércules está sintonizando desde El Salvador. Un saludo a Osvaldo hasta allá. Sí, sí, sí. Mucha fuerza, Osvaldo. Muy exactamente, bien. Ricardo y Paola, saludos desde Cobán. Y toda la sintonía que tienen ellos allá en Cobán. También para Joseph Rodríguez, Alejandro Chaclán de Fajardo, Rocael García también lo está viendo, Pamela Rodríguez. De verdad, es bastante grato que ustedes estén siempre con nosotros acompañándonos, porque realmente la empresa no escatima el esfuerzo, la inversión para poderles desarrollar a ustedes este tipo de productos. ¿Con qué intención? Con la intención de que cada uno de ustedes en sus negocios puedan cada uno innovar, y si los que ya manejan donas, pues hoy van a tener ideas distintas de cómo poder decorar. Y esa es la intención de este tipo de cursos, y no es para que se quede solo aquí, sino es para que lo practiquen, y en realidad se van a dar cuenta que a pesar de la situación que estamos viviendo, pues este tipo de productos nos permite poder ganar un poquito y satisfacer a nuestros clientes a quienes vendemos todos los días, ¿verdad, compañeros? Así es, muchas gracias, Fernando. Vamos a irnos ya con el proceso de figurado. Claro, y sí, es muy cierto lo que dice Fernando. Este es un producto que no necesita horno. Ahí sí que el problema que miran muchos, dicen, ay, es que no tengo horno de convección, entonces no me sale tan bien, pero esto es en freidora. Y aquí estamos ahí, ¿verdad? Entonces vamos con el proceso de figuración, ya nos fuimos a lavar las manos. Exacto. Ante todo, las BPM, buenas prácticas de manufactura. ¿Cómo lo hago yo? Vamos aquí a hacer varias formas. Voy a agarrar un poco de harina, ya le puse, me pongo harina en el dedo. Y vamos a agarrar esto acá, ¿verdad? Miren, la estiro. Esta masita, como está un poco tenaz todavía, no le hemos dado los 10 minutos. Usted sí, dele los 10 minutos, porfa. Todavía no se deja estirar mucho, pero bueno, vamos a venir y la vamos a empezar a decorar de esta forma, ¿verdad? Y vamos a... Luego ya tenemos nuestra dona ya lista, ¿sí? Entonces ya lo colocamos acá y listo. Otra, voy con otra. De la misma forma, acá vengo, hago esto. El movimiento de los dedos es muy importante, ¿verdad? Definitivamente, tengo que venir y darle. En una dona es muy importante el agujero de adentro. A veces no lo estiran mucho y la dona sale así, sale pequeña. Se cierra. Entonces sale pequeña porque no tiene mucho agujero. El aire, prácticamente, porque esto es aire lo que tiene acá, no cuesta, no da ningún costo. Entonces, entre una buena forma tenga, es mucho mejor, ¿verdad? Ahorita ya se está dejando un poco más, ¿verdad? Y venimos acá y lo colocamos de esta forma, ¿sí? Definitivamente tiene un poco de todavía de tenacidad, ¿verdad, Selvin? Exacto. Ahora, ¿cómo la hace usted, Selvin? Bueno, pues allá en casita, me imagino que hay muchas amas de casa. Vamos a hacer una dona muy práctica para las amas de casa. Venimos, igual untamos un poco de harina. Y lo que vamos a hacer, vamos a ejercer presión acá de esta forma. Miren, muy fácil y práctico, con ambas manos, ya lo hacemos con ambas manos, a modo de que nos quede lo más redondo posible.
ya lo tenemos ahí, pues nos vamos a apoyar con una tapadera, algún molde que tengamos ahí. Especial también pueden tener algún molde para donas. Yo voy a estar utilizando una tapaderita, le voy a untar un poco de harina y ahora voy a marcar acá el centro. Hacemos suficiente presión para ya tener ahí nuestra dona. Muy fácil, así es que ustedes no se pueden limitar en casa. El inconveniente acá es que nos queda un sobrante, pero esto lo podemos hacer unos nuegados, ¿verdad, Eric? Definitivamente. ¿Qué es lo que pasa acá? Estos centros de dona, usted lo puede venir, todos los centros de dona, en una bolsita de cristal con azúcar y canela, y miren, se pueden vender de esa forma, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Exacto, no se pierde. Ya van a ver ustedes cómo sale de bonita esta dona. Ahora vamos con otra. Bueno, por si alguien dice, porque siempre se da el problema que las amas de casa pues tienen las uñas largas, ¿verdad? Y les cuesta bolear y no les permite porque lo hacen de esta forma. La forma de boleo es así. Pero no se preocupen, también ustedes pueden sacar la masa de la batidora y extenderla con un rodillo, como lo voy a hacer yo, en esta forma. Acá, para hacer una dona tipo laminada, ¿verdad, Eric? Así es, donas laminadas. Prácticamente lo que se hace es de sacar la masa de la amasadora o de la batidora y luego empezar a laminarla toda, una gran lámina, y luego ya venimos con nuestros cortadores de dona. Que correcto. En este caso, bueno, no tenemos un cortador de dona específico, pero sí los venden por ahí, allá con los distribuidores de todo esto, ¿verdad? Y sería algo de esta forma. Miren, entonces ya tenemos nuestra masa estiradita con un rodillo. Le vamos a dejar un grosor aproximado de por lo menos unos 8 milímetros, ¿ya? Y luego venimos, y siempre ejerciendo suficiente presión, vamos a tener ya acá nuestra dona laminada. Miren qué fácil. Y por supuesto le podemos también sacar ya el centro. Miren, los moldes para dona pues ya traen también ya esa forma, diseño, sí, ¿verdad? Miren qué fácil y práctico. Aquí no hay ningún pretexto para decir, no, es que no tengo mi molde de dona, que exacto, no tengo horno, que no tengo amasadora, que no tengo batidora. No, la dona, y máxime con la premezcla de molinos modernos, es muy fácil elaborarla. Bueno, vamos con otra. Otra muy fácil, vean. Agarramos harina, untamos un poco, igual en el dedo, y le vamos a hacer un pequeño centro. Acá. Y ahora vamos a enfocar de esta forma, miren, fácil y práctico, pero con mucho cuidado, porque si le hacen con mucha fuerza, igual puede salir aventada, ¿verdad? Y eso es lo ¿cómo? Que no queremos. No sé si, o sea, para aquellas personas de noventeros y ochenteros, así como el disco chino, ¿verdad? Eso así le hacían, ¿verdad? Dándole muy bien. Un pequeño estiramiento y solita se va a estirar. Ahora, como queda de esta forma, bueno, pues la forma ideal que vamos a estar utilizando para colocarla en la bandeja es esta, miren, acá, y le doy un pequeño doblez y ya la dejo ahí descansar. Sale muy bonita también, ¿verdad? Yo quiero probar a hacer esa. Exacto, Selvin. Esa no me la sabía yo, y vamos a ver, ¿cómo dijo? ¿Acá? Exacto, sí. ¿Acá? Sí. Solo que con poca fuerza, no le voy a dar mucha fuerza, si no la vamos a tener que despegar del techo y darle acá. Ok, perfecto. Eso, mira, ay, de veras, solita se forma, solita ella se forma. Aguas allá para pisar por aquel lado. Y vea, y ya la dejamos. Ya solo la dejamos descansar. Muy fácil de elaborar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. A ver, Fernando, ¿cómo? ¿Cómo la hace usted o sí, quiere claro. probar a hacer esa? No, definitivamente la intención de nosotros es que cada uno de los clientes pueda ver que no solo es una forma de trabajar la dona. La vamos a hacer como se estaba trabajando al principio. Algo muy importante es el movimiento de los dedos. Los dedos tendríamos que manipular y hacer este movimiento con la masa, lógicamente, de entre las manos. Entonces, acá la ampliamos un poquito y luego venimos. Era lo que les decía, el movimiento. Y vamos jalando de este lado o de este lado, independientemente si
la persona es diestra o es zurda, trabajarlo de la forma a manera de que la dona nos vaya quedando en una forma cilíndrica y la podemos ver también de esta forma. Algo muy importante también mencionar es que el agujero de la dona, entre más grande esté, la dona se va a ver más grande. ¿Por qué? Porque cuando se esté friendo, lógicamente, pues tiende a encogerse un poquito el agujero, se puede cerrar y puede salir tipo bagel, ¿verdad, compañeros? Así y es lo que nosotros no queremos, sino que queremos realmente una dona bien, bien definida. Muy bien, Fernando. Ajá. Excelente, excelente. Algo muy importante es que usted agarre la forma que más se le haga más fácil. Claro, claro. Muy bien, ¿y qué más hay con la premezcla de dona? Pues hay variedad, ¿verdad, Eric? Vamos a estar trabajando una bolita de Berlín, así se le llama, una bolita de Berlín muy práctico de hacerlas. Igual vamos ejerciendo presión con ambas manos poco a poco. No la vamos a dejar como una tortillita, porque si no, no va a tener buen desarrollo, sino que vamos ahí haciendo presión, y vean, ese es el grosor en que las vamos a estar dejando descansar. ¿Cuánto más o menos? Bueno, aproximadamente una hora, hora y cuarto, donde nosotros nos ubiquemos, dependiendo mucho también de la temperatura del ambiente, ¿verdad? Sí, depende mucho, porque acá en Quetzaltenango nos llevó una hora con 20 minutos. Ya se las vamos a estar mostrando, porque hemos trabajado previo a esto, hemos trabajado ya una pequeña muestra para que ustedes pues también vean el proceso de la fritura, porque si no tendríamos que esperar demasiado tiempo, y el tiempo es el que necesitamos en este momento, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, muy fácil de hacer las bolitas de Berlín, no las presionamos demasiado, simplemente poca presión y listo, ahí estamos. ¿Qué pasa? Si hacemos mucha presión, posiblemente ya cuando las estemos friendo puedan salir unas pequeñas cavernas. Entonces las tenemos que dejar en un buen grosor de unos 8 milímetros. Yo creo que vamos ya viendo por ahí la fritura para ver cómo vamos. Denme 2 segundos, estamos haciendo la de muestra y ahorita estoy con ustedes para poder hacer ya la que es, ¿verdad? Muy bien. Algo muy importante es la fritura. Muy, muy importante. Hasta ahora, esto se va a cámara de fermentación. ¿Cuánto tiempo? Bueno, va a depender, ¿verdad? El clima donde estemos. Así como acá, le vamos a estar dando una hora, hora y cuarto, ¿verdad? Hora y 15 minutos. Si estamos en el área de Costa Sur o en Oriente, pues lo único que va a llevar unos 30 minutos a 40 máximo, ¿verdad? Máximo. Yo creería que tenemos que dar un balance entre tamaño, porque acordémonos que en la fritura también crecen ellas, ¿verdad? Y vamos a... Excelente. Sí, yo creería que ya estamos, nuestra fritura ya está lista. Estamos... ¿A qué temperatura vamos a estar friendo el día de hoy, Celi? Bueno, vamos a estar friendo en una temperatura de un rango de 170 a 175 grados centígrados, no más alto. ¿Por qué razón? Si la temperatura de la grasa es muy alta, lo que va a hacer es que le va a sacar burbujas a nuestro producto, van a salir como unas ampollas por fuera. Entonces, muy importante la temperatura de la grasa, 170 175 máximo, un promedio de un minuto de cada lado, para que tengamos una buena cocción y un buen producto, ¿no es así, Eric? Así es, y vamos a enfocar ya, acá está nuestra, ahí sí que, como les decía, no hay pretexto, y en este caso nosotros estamos utilizando una ollita que todos en casa pueden tener. Entonces vean, ya salió nuestra primera dona, ahorita les voy a enseñar cómo la hemos colocado, ¿verdad? Vamos entonces, ojo, temperatura 175 grados centígrados. Aquí está un poquito pasadita, pero sí, más o menos estamos viendo que es lo que dice la fórmula, 170 175. Si se pasa un poquito, bueno, solo hay que estar controlando lo que es el gas o la temperatura de la estufa, ¿verdad? Bueno,
decían, ¿por qué se me deforman cuando las manejo? Probablemente no tiene mucha harina en la lata. Otra de las cosas, podríamos venir y manipularlas de esta forma, ¿sí? Ya venimos aquí, las dejamos colocar y vamos a colocar otra igualmente, ¿verdad? Venimos acá y listo. Y tenemos nuestra dona, está creciendo, vean qué bonitas, qué lindas estas donas. Le vamos a dar cuánto tiempo por lado, estamos a aproximadamente de 40 segundos a un minuto por lado, ¿sí? Mucho ojo con eso, mucho ojo. Entonces acá tenemos ya nuestras donas. Mucho ojo porque si no las podemos, si se nos pasan de fermentación, muchas veces se bajan las donas, ¿verdad? Entonces vamos a darle una vuelta. Vean, eso, perfecto. Ya le dimos vuelta acá y le damos la otra vuelta a este lado. Aquí tenemos saludos, Eric. Demos unos saludos ahí, por favor. Queremos saludar a doña Leti, que siempre está en sintonía de las transmisiones que se dan miércoles y día viernes. También nos saludan desde Puerto Barrios. Nos saluda Rina de Calderón, aquí en Quetzaltenango. Saludos para doña Rina ahí. Pau Rodríguez, también desde Guastatoya al Progreso. Sí, Guastatoya al Progreso. Silvia Portillo también está viendo la transmisión. Charlie López, Byron de León, Mari Carmen Castillo, Cari Yol también está en sintonía, Lucy Santos, Rosana Linares, Delmi Arrazola, 365 personas tenemos que están viendo la transmisión. Y luego les recordamos algo muy importante, el video queda grabado, ustedes lo pueden volver a ver, si tuvieran alguna duda, alguna consulta, pues... poner nuevamente el video en la página de SEDECAP Guatemala para que puedan ustedes ver y recordar lo que probablemente tal vez un detallito se pudo haber escapado, ¿verdad? Pero ahí lo pueden ustedes verificar. También hacen una pregunta muy importante. Preguntan cuál es la cantidad si se llegara a trabajar con levadura seca, levadura instantánea o levadura fresca. Pues realmente la levadura fresca la podemos trabajar con la cantidad como la tenemos en la fórmula el día de hoy, que por una libra sería media onza. Si trabajamos con levadura seca, tendríamos que trabajar un cuarto de onza, y si trabajamos con levadura instantánea, tendríamos que trabajar un 0.125 de onza por libra. ¿Por qué? Porque la levadura instantánea es de triple fuerza, la levadura seca es de doble fuerza y levadura fresca pues tiene la fuerza normal. Entonces esa sería la relación de cómo poder trabajar la levadura. Otra cosa muy importante referente a esto es que si vamos a trabajar con levaduras en polvo, estas sí las tenemos que hidratar en el agua. ¿Por qué? Porque si las mezclamos directamente con la harina o con la premezcla en este caso, no vamos a lograr a que la levadura haga su trabajo como debe de ser. Entonces sí necesitamos hidratarla con agua para luego poderla trabajar con normalidad, Eric. Excelente, perfecto. Muchas gracias, Fernando. Estamos ahí sí que dándole respuesta a sus dudas. Pueden ustedes interactuar ahí con todas sus dudas. Y bueno, yo quisiera mandarle un saludo a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy, pero también a aquellas personas que han pasado por lo que es SEDECAP, tanto en Guatemala, en la ciudad capital, como aquí en Quetzaltenango, ¿verdad? Quisiera que nos digan ahí, miren, yo fui estudiante de lo que es SEDECAP Quetzaltenango, SEDECAP Zona 9 allá en la ciudad capital, ¿verdad? Que nos digan, bueno, soy de la promoción 8, promoción 10, promoción... ¿qué promoción es que haya estado usted estudiando acá con nosotros? Y bueno, vamos a darle unos saludos especiales ahí y... De repente le mandamos unas donitas por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno.
Y hay otra pregunta, Eric, por acá. Sí. Pregunta María de Rivera. ¿Para qué el agua fría? Bueno, definitivamente algo muy importante en todo lo que es panadería es, bueno, antes de esto vamos a hacer unas con azúcar. Dona americana, ¿verdad? American Donuts. Sí, sí. Azúcar con bueno, canela. Azúcar con canela. Son unas encaneladas muy ricas que ustedes puedan pueden hacer, ¿verdad? Y es la única que se va a decorar en caliente. ¿Sí? Estamos hablando de la esta azucarada. Vean qué deliciosa. Ya me dio hambre. ¿Verdad? Ya la tenemos acá, solo queríamos darle una demostración igualmente. Entonces esto la agarramos caliente y vamos a colocarla en lo que es nuestra azúcar con canela, ¿verdad? Esto es bien delicioso, a los chicos les gusta ya en casa. Bueno, un saludo para mis tres hermosos hijos que están viendo, seguramente a ellos les encantan las donas. Así como a todos los chicos que nos están viendo, tal vez ahí en casita, y bueno, ya se les antojó una dona, entonces díganle a mami o a papi en la panadería, bueno, vamos a hacer donas para poder nosotros comer las donitas, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar, vamos a ir a terminar. Porque ya tenemos esto, yo me voy a quedar haciendo la fritura y ya ustedes pueden ver ahí nuestras donas que ya han estado saliendo. Acá están las ya las calientitas, estas son las calientes. Vean, estas no las vamos a decorar ahora porque están calientes, hay que dejarlas enfriar. ¿Cuánto tiempo se tienen que enfriar para ya hacer una decoración, Sammy? Sí, por lo menos vamos a estar decorando. Esa es una pregunta muy importante. ¿Las donas se decoran frías o calientes? Bueno, yo creo que ya todos tienen la respuesta ahí en casa. Se tienen que decorar ya frías. Por eso nosotros ya tenemos por acá unas que ya hemos preparado previo al curso y vamos a estar decorando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy importante, podemos decorar simplemente así sin relleno. Miren qué bonita, qué sabrosa, ¿verdad? Tiene buena textura. Esa es la cintura que le llaman, ¿verdad? Selvin. Tiene una muy buena cinturita, bien formada, bien definida. Muy bien. Yo he preparado acá un ganache. ¿Qué es el ganache? Bueno, simplemente es una mezcla de chocolate cobertura y crema para batir. Puede ser una topping, ¿verdad? Que es la que más les recomiendo yo. Si lo hacen con una crema crema láctea de la que usamos para los frijolitos, posiblemente se corte, pero la crema topping es ideal para hacer el ganache, porque queremos una cobertura que no vaya a endurecer demasiado, sino que sea blanda, ¿verdad? Y acá la tenemos. Vamos a estar decorando. Tenemos por acá ya preparadito un poco de perlado dorado. Miren esto qué bonito, ustedes le da una vista muy muy agradable. Podemos hacerlo así, de esta forma, para ponerlas un poco coquetas, ¿verdad, Eric? Excelentísimo. Miren, vean de eso, de esta forma acá también, y vean la calidad, muy bonitas, muy sabrosas, se antojan, ¿verdad? Ya definitivamente ya es algo que eleva el costo de esta dona, porque probablemente solo con anisillo la puedo vender hasta en 3 quetzales, pero ya con una cobertura, una decoración dorada, ya es de 14 quilates, ¿no? Ah, sí, exacto, exacto. Bueno, ahora vamos a hacer una de almendras. Miren ustedes qué rico. Vamos a ponerle por acá almendra en lascas. Y ya para tener variedad, ¿verdad? Que eso es lo que se requiere en un negocio, que podamos tener variedad de los productos. Vamos a estar elaborando otra también. Esta es muy, muy, muy sabrosa. Yo voy a estar trabajando con azúcar glass fría. ¿Por qué azúcar glass fría? Bueno, este tipo de azúcar no absorbe la humedad. Lo que va a suceder es que a la hora de cubrirla por completo se va a mantener siempre de color blanco. No va a ponerse así como mojadita, ¿verdad? Sino va a permanecer
de un color blanco, miren, y por supuesto el sabor que le da, ¿verdad? Es un sabor muy agradable. Aquí la estamos ya rebozando ya en suficiente azúcar glass fría. Ustedes lo pueden comprar ya en los depósitos en todo el interior, ¿verdad? Que venden ahí los productos de Molinos Modernos. Un saludo también especial para ellos, ¿verdad? Todos nuestros distribuidores en toda la República, un saludo. Bueno, ¿y cuál nos falta aquí? Pues la tradicional, ¿verdad? Ustedes, a ver, ¿quiénes nos dicen ahí cuál es la tradicional? Fíjense que a mí me sucedió algo muy, muy peculiar. Yo fui a hacer una variedad de donas con un cliente de diferentes sabores y todo. La sorpresa que me llevé es que cuando las pusimos a la venta, las personas le decían, mire, ¿y hoy qué? No hizo de manía. ¿Verdad? Porque siempre nos inclinamos por lo que ya conocemos, ¿verdad? Nos inclinamos mucho y por eso es que esta dona sabrosa no va a pasar de moda. Miren ustedes la dona de manía, ya la tenemos ahí decoradita. Y Fernando decía algo muy importante, lo que nosotros deseamos es agregarles valor, ¿verdad? Y él dijo algo también muy importante, decía, bueno, tenemos unas sorpresas. Y queremos comentar con ustedes qué tipo de dona pues hemos preparado. A ver si Eric nos puede comentar ahí la dona Hulk. La dona Hulk, ¿verdad? Aquí tenemos, vean, vamos a ver nuestras donas, distintos tipos de donas. Ya a distinto a lo que está preparando Selvin, es que estas ya están rellenas, Selvin. Correcto. Estas ya son rellenas y ahorita va a dar él un ejemplo. Pero tenemos nuestra dona con doble glaseado. Doble glaseado. Un glaseado de chocolate blanco con menta. ¡Hala! ¡Qué buenísimo! Y encima lleva la chocolate normal ya para darle un cierre a esto, ¿verdad? Con un relleno de crema con menta. Con menta. ¡Qué excelentísimo, ¿verdad? Tenemos nuestros payecitos para que en algún momento a los niños, a los más peques, les encantaría esto, ¿verdad? ¿Esto qué es lo que pasa? Que hoy en día las fiestas están, ya no es un pastel, sino que podrían ser cupcakes o donas de este tipo, individuales, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? Un pastelito de donas ahí con pastel y donas alrededor, sería buenísimo, ¿verdad? Nuestras donas glaseadas, que en este caso estamos hablando de las que decía Selvin, ¿verdad? A mí me gustan con mucha azúcar. Excelente, ¿verdad? Y definitivamente vamos a ver ahorita una nueva opción, ¿verdad? Una nueva opción. Definitivamente ustedes pueden tener esto. Y hay una sorpresa más, porque tenemos estas donas, no solo vienen decoradas distintas, sino también tienen el sabor distinto. ¿Por qué? Porque nuestra masa de la Hulk, ya la bautizamos, de esta que es de menta, también está pintada de color verde. Entonces, definitivamente podemos venir y tener una variedad. Tenemos la de chocolate, como ustedes pueden ver, al ratito les vamos a partir un par de donas ahí. Y tenemos también la de naranja con adormidera. Con adormidera. Miren que sale buenísimo, ¿verdad? Entonces todos estos juegos de lo que es el sabor, ustedes lo van a hacer. Les voy a enseñar, les voy a partir ahorita una donita. Vamos a partir una donita de las que son con vainilla con adormidera. Vean, ¿verdad? Para los amantes de lo que es la semilla de adormidera, ¿verdad? Y tiene un olor excelente, ¿verdad? Vainilla y adormidera, podría ser naranja y adormidera, y en este caso las que está haciendo ya Selvin son las normales, ¿verdad? ¿Cómo las rellenó Selvin? Sí, estoy agregando un poco de crema batida, un poco de crema batida por acá, y también estoy agregando acá un poco de chocolate. Vean,
y esa mezcla nos va a dar ya una crema chocolatada, ¿verdad? Venimos acá, mezclamos, ya tenemos nuestra crema chocolatada. Lo que vamos a hacer es rellenar ya nuestra dona. Les quería mostrar lo que les explicaba. Una dona no tiene que tener nada de grasa, tanto acá por dentro como por fuera. Si ustedes logran ver, está seco, seco acá, miren. Por eso es que una dona, pues, en su interior no contiene demasiada grasa, como un hojaldre, ¿verdad? Es un poquito más grasoso el hojaldre. Y así les tiene que quedar. ¿Qué pasa? Si la fermentación de la dona se pasa más del tiempo, ahí sí nos va a absorber en esta parte de acá y también en la parte de afuera. Mucho cuidado, mucho ojo con eso para evitar esos problemas. Bueno, vamos a rellenar ya por acá con crema chocolatada. Tenemos también por acá otro poquito de crema. Y ahora le vamos a estar agregando chocolate. Vamos a agregar por acá un poco más de chocolate de cobertura. Riquísimas, vean ustedes. Muy importante, si la dona aún está caliente, lo que va a pasar es que la cobertura se va a empezar a derramar y va a empezar a gotear. Uno, si también nuestra cobertura está muy caliente, lo que va a pasar, igual se va a escurrir. Una de las formas en que podemos ver la temperatura del glaseado es esta. Miren, no tiene que quemar para nada esta cobertura. Y ahí ya está lista para poder agregarle ya a nuestras donas. Muy sabrosas. Una pequeña capa ahí, una leve capa. Vamos con la otra. Así de fácil, así de práctico. Ya podemos mostrar, vean también este diseño. Miren, Eric les mencionaba, miren esta nueva dona, la hicimos de chocolate. ¿Qué les parece? A ver si nos comentan ahí ustedes qué les parece la dona de chocolate. Es tanto la masa, miren, como el relleno, un sabor bueno para los amantes del chocolate. Ahí está la dona de chocolate, con un decorado muy especial, muy atractivo. No es que se haya ido no, mucho tiempo en la fritura, ¿verdad? Sino que son de chocolate, no piensen mal ahí. Ya están pensando en casa que se nos pasó de fritura. No, ahí es así, ¿verdad? Nosotros les podemos apoyar ahí con la formulación. Tenemos también por acá un poquito de chocolate blanco. Vamos a estar utilizando chocolate blanco acá. Tiene que estar un poco denso para que no se vaya a escurrir demasiado, ¿verdad? Lo que tienen que usar es su creatividad. Por ejemplo, acá en este caso Selvin puso la mitad con anisillos y la mitad con chocolate blanco. O sea, tenemos que ir y decir, bueno, ¿qué le gusta a mi cliente? ¿Qué le encantaría a él, verdad? Por ejemplo, tenemos acá de hecho, hicimos un... ¿Cómo se llama este? Bueno, lo bautizamos como tornillo. Tornillo, que es con esta misma masa. De hecho, ayer lo elaboramos, ¿verdad, ayer, Selvin? Selvin dice, bueno, me gustaría algo ya relleno. Entonces, esto es un tornillo con las dos piezas. Lo estiramos, le echamos relleno, lo cerramos y lo hemos entorchado para que dé la forma de un tornillo, ¿verdad? Vamos a abrirlo. En este caso, y vean esto. Buenísimo, ¿verdad? Ya está relleno y tiene sabor. Ya está relleno, tiene sabor a fresa. Y bueno, solo le faltaría el chocolate encima. Pero son situaciones que uno tiene que ir más allá. Tenemos que idearnos, mucha creatividad, escuchar mucho qué es lo que en realidad el cliente quiere, porque a veces el cliente dice, ah, bueno, quiero una dona a usted, pero mire, es que quisiera que fuera de fresa. Bueno, hagámosela de fresa, ¿sí? Y algo muy importante es que nuestra premezcla se presta para todo esto. De hecho, nosotros para hacer toda esta variedad hicimos una formulación y luego apartamos cada masita y le hemos echado el saborizante
de cada uno de ellos. ¿Qué son estos, Selvin? Estamos haciendo unos payasitos acá, ¿verdad? Solo el cuerpo como que estuviera saliendo, adentro, ¿verdad? ¿Verdad? Como que fuera el Chavo del Ocho que está saliendo del barril. Del barril, exacto. Exacto, muy bien. Para los niños siempre con un poco ahí de anisillos, ¿verdad? Perfecto. Y lo vamos a estar decorando. Muy importante usar la creatividad, ¿verdad, Eric? Porque, como ustedes pudieron darse cuenta, se puede de una vez rellenar el producto antes de ir a la fritura. Pero eso sí, hay que tomar mucho en cuenta que tenemos que tener mucho cuidado, porque si el producto se sale, entonces a la hora de caer a la fritura, sí va a afectar, ¿verdad, Eric? Definitivamente, Selvin, vamos a estar viendo de que para hacer una dona sí tenemos que cuidar varios factores, ¿sí? El primero, la formulación, el tipo de harina que esté utilizando, que sea de molinos modernos. Por supuesto. Que sea una formulación balanceada y en este caso sería la formulación de la premezcla. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces tenemos la premezcla pero le ponemos otras cantidades de lo que lleva la premezcla. Entonces, definitivamente no va a salir bien. No es que la harina esté mal, ¿verdad? Así es, Eric. Es muy importante. ¿Y de qué nos estamos apoyando ahí? A ver, ¿quién nos puede responder qué le ha puesto ahora Selvin a la dona? ¿Qué fue? A ver, ¿quién nos puede? Fue en un curso, ya lo hicimos, ¿sí? En un curso ya hicimos esto y aquí podemos ver que esto a la se ve delicioso, Selvin. Buenísimo. Ahí los vamos a estar dejando ya para que puedan ver ahí todos en casa lo fácil y práctico que es elaborar las donas. La figurada fue bastante rápido, no nos demoramos mucho, ¿verdad? Muy importante también, si usted ya tiene práctica, pues puede jugar, Eric decía, con la levadura. Si usted aún no tiene práctica, podría bajarle un poco también de levadura para que esto le permita figurar y hacer bien, bien las donas, ¿verdad? Yo creo que ya estamos por ahí, Eric. Miren, ya hemos terminado nuestra de decoración de dona Selvin. Buenísimo. Felicidades, Selvin. Excelente. Que este curso creo que ha sido uno de los mejores, porque hemos llegado a más de 370 vistas. Solo ahora, creo que ahí me están dando el toque, 400, ¿verdad? Hemos llegado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Escríbanos, díganos ahí, mire, necesitamos, vienen cursos muy bonitos, hojaldre, por ejemplo. Muchos pueden hacer hojaldre, pero tal vez nosotros podemos apoyarles con algo extra que pudiera tener, ¿verdad? Entonces, nuestras formulaciones están basadas en lo comercial, en lo que usted pueda hacer en casa, ¿verdad? Hacer en casa y vender, porque de eso se trata, no es solo hacer, sino que pueda usted vender estos productos, ¿sí? Por ejemplo, usted hace este tipo de productos, yo le apuesto que sale a la puerta y a la esquina ya no tiene nada, porque ya se los han comprado todos, ¿verdad? Entonces, créame, tenemos acá algo muy, muy importante para que usted pueda comercializar con estos productos y ante todo hechos con las harinas de molinos modernos. Hay muchas preguntas, Eric. Muchas personas están ahí ya interactuando, haciendo sus preguntas. Y queremos disculparnos por no contestarles ahorita en el momento, pero ya terminando la transmisión, les vamos a estar apoyando ahí con la formulación de lo que hemos preparado. Nos preguntan cómo hicieron la dona de chocolate, cómo hicieron la de menta, y quieren saber esos pequeños tips. Perfecto, nosotros les vamos a estar apoyando, y ahora pues nos toca probar el producto, ¿verdad, Mire, es lo que no me gusta, ¿verdad? Bueno, vamos a probar. ¿Qué quiere probar? La de Hulk. La de menta con chocolate hace una muy buena combinación. Muy buena combinación, definitivamente. Vamos a venir y vamos a... Vean esto.
Selvin, le doy. Gracias, Eric. Vamos a probar y vean ustedes lo esponjosito que es. Eso es muy, muy agradable. Bueno, salud, Eric. Vamos a algo muy importante es probar esto. Bueno, ay, se me está cayendo, pero vamos a ver. Buenísimo. Bueno. La verdad se la recomiendo. No porque nosotros la estemos haciendo el día de hoy. El sabor está espectacular. Muy rica, muy rica. Una de adormidera con vainilla. Valdría la pena. Vamos a ver. Acá está. Ay, era a la que yo le estaba apostando. Eso. ¿Cuál es el sabor que tenemos ahí? Tenemos una dona de vainilla e incluso agregamos extra vainilla. A mí me encanta lo que es la vainilla, ¿verdad? Vamos a venir y vamos a Selvin. Gracias, Eric. Bueno, ahí se logra ver, ustedes le pueden agregar la cantidad de vainilla de adormidera que ustedes deseen, ¿verdad? Ahí no hay límite, le pueden agregar. Nosotros les vamos a estar ahí dando la formulación de estos pequeños ajustes que hemos hecho, ¿verdad? Algo muy importante es el juego de sabores que usted puede... ¡Ah, qué rico! Huele, tiene un aroma muy bueno. Vamos a probarlo. Esto lo estamos haciendo para que usted a través de la cámara vea ahí cómo es la variedad. La variedad de lo que estamos haciendo. No solo eso, sino la textura del producto, ¿eh? Buenísimo. ¿Quieren ver la de chocolate? Nos comentan por ahí. Perfecto. ¿Verdad? ¿Qué dices? ¿Le seguimos partiendo ahí todas las demás variedades? Muy bien. Bueno, una última, ¿verdad? Para los que quieren ver ahí. La dona de chocolate. La dona de chocolate de 14 quilates. ¿La de café? La de café. Una de café, ustedes, está buenísima. La masa lleva café, lleva en su interior café, la cobertura es una cobertura de café y por supuesto el relleno también. Para los amantes del café, se la recomiendo. Ahorita vamos a ver por acá. Ya la van a estar. A ver, ¿qué dicen ahí los... Sí, compañeros, buen provecho. ¿Qué dicen ellos? Muchas gracias. Nada más está ahí. No, solo estoy viendo nada más que están degustando, pero buen provecho. Nos saluda Lilian Altamirano. También quiere saber la receta del relleno de menta. Ofelia Sánchez también está en sintonía de esta transmisión. Perfecto Mazariegos, Claudia Fernández, Patricia Morales de Chun. Lizeth Lima, también Lorena Silvestre, nos habían enviado un mensaje desde República Dominicana, también muchas gracias. Tirsa Fernández Arevalo, Magda Hernández, Julio César López, yo mejor me hago un lado porque aquí no cabe duda que acompañado de terminar. María del Carmen Aguirre, Estercita Chaclán, de verdad muchas gracias a todos ustedes que están en sintonía. Muchas gracias, Eric. Y les recordamos miércoles y viernes. Miércoles acá en Quetzaltenango, viernes en la capital. Las transmisiones son 100% en vivo. ¿Y eso qué permite? Permite que las personas puedan ver en tiempo real cómo se elaboran los productos. Algo muy importante. ¿Puede degustarlo, por favor? A ver. Pero un pedacito porque... Algo muy importante es que tenemos que darle al cliente lo que guste. Por ejemplo, nuestro compañero Fernando, yo sé que a él le gusta un buen café bien cargadito, bien rico. Entonces, una dona de café, la siente exquisito, ¿verdad? Entonces, pueden verlo allá, cómo el sabor del café. Buenísimo, Eric. No, la verdad es que sí se la recomendamos. Miren, ustedes las tienen que probar, las tienen que hacer allá en su negocio, ponerlas a la venta. Están deliciosos, la verdad están muy sabrosas. Yo creo que nosotros nos vamos a quedar degustando todavía por acá y pues ya vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes. Yo creo que ahora por el momento lo vamos a hacer por este medio, ¿verdad, Eric? Ya compartiendo los cursos virtuales con todos nuestros clientes y los animamos
a que hagan este tipo de productos y ya van a ver que al presentar variedad en su negocio, pues van a tener mucha más demanda. ¿No es así, Eric? Así es, Selvin. Muchísimas gracias, Selvin. Como siempre, un gusto trabajar con usted y poder hacer estas bellezas de productos. Igualmente, Fernando, muchísimas gracias por compartir. Y definitivamente quiero agradecerle a usted que está ahí en casa, porque sin usted no estuviéramos nosotros acá, ¿verdad? Entonces, anímese a hacer toda esta variedad de lo que es las donas y créame que va a quedar muy satisfecho. Para mí fue un gusto. Definitivamente hay que agradecerle al de allá arriba, nuestro señor, porque él es el que nos da la vida para que nosotros estemos acá, ¿verdad? Fue un gusto, que Dios me los bendiga y bueno, los esperamos el día viernes allá en CEDECAP, Guatemala, con un curso pero buenísimo que ellos tienen preparados para ustedes, viernes a las 10 de la mañana y miércoles de la próxima semana, 10 de la mañana, acá en Quetzaltenango, vamos a tener algo muy delicioso para usted. Muchísimas gracias.